A continuación, para dar, a, a, con dar continuidad a las actividades del programa en esta sala, tendremos dos presentaciones en vivo. Para dar inicio, vamos a tener el primer trabajo titulado Nanopartículas de PLGA y PLGAP con curcumina y su efecto sobre aflatoxina B1 in vitro. Los autores del trabajo son Roberto Díaz Torres, Jesús Abraham Méndez Alvarez, y Patricia Ramírez Noguera. Adelante, doctor Roberto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Roberto Díaz Torres. Este, voy a presentarles este trabajo. Perdón, es que ya sé. Ahora sí, perdón. El trabajo eh, se, se titula Nanopartículas de, de PLGA y PLGAP con curcumina y su efecto sobre la fratoxina B1 in vitro. Los autores, bueno, soy, eh, es un servidor, el doctor Abraham Méndez Albores y Patricia Ramírez Noguera. Todos trabajamos en la WIM, en la ahí en Campo 4, el doctor Abraham en el Laboratorio 14, nosotros en el Laboratorio 9. Bueno, a manera de, eh, de contenido, eh, voy a presentar una pequeña introducción, los materiales y métodos que se, que se ocuparon para este trabajo, eh, resultados y conclusiones, eh, y dis, resultados y discusión y unas conclusiones. Cabe mencionar que este, este trabajo forma parte de uno, de uno más grande, eh, por eso a, a lo mejor no, no se presentan algunas cosas que, 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 se, que pudiera haberse presentado, pero también por cuestiones de tiempo y de, y de espacio para los, eh, para los extensos, también tuvimos que recortar un poquito. A manera de introducción, eh, les puedo comentar que las aflatoxinas son metabolitos tóxicos que se, que se producen en alimentos eh, debido al crecimiento de, de grupos fúngicos. Como Aspergillus eh, flavus y Aspergillus este, parasiticus, por ejemplo. Y estas aflatoxinas, pues es, es, un, es un precisamente un, un metabolito de, de, este, de este tipo de hongos, ¿no? Que son más o menos comunes en, en los cereales y en los cacahuates y, y en algunos otros, en algunos otros eh, granos y semillas. En particular, la aflatoxina B1 eh, es, de, es de importancia médica, de importancia toxicológica. Porque es una, es una toxina eh, hepatotóxica y hepatocarcinogénica, ¿sí? Puede, puede provocar cáncer y, de hecho, este, es, por eso es el, el, la preocupación, ¿no? De, de estudiar esta, esta flatoxina y de poder estudiar. Hay mucha gente que está, se está dedicando a estudiar este tipo de, de, de toxina para ver de qué manera la pueden eliminar de, en, los, en los alimentos que están contaminados con estos grupos fúngicos, pero también, bueno, hay otra, hay otra rama de. de de esta, de, este mismo, de esta misma investigación, que tratamos de, de minimizar los efectos de las aflatoxinas, pero ya en los, en los organismos. ¿no? Las principales, los principales eh, mecanismos de acción de estas micotoxinas, pues es. Eh, hay, hay varios, pero lo, algunos de los que nosotros estamos estudiando, pues es la peroxidación lipídica en, en membranas de células y el daño oxidativo al, al DNA. Estas son de las principales eh, características de su, de su toxicidad. Y este trabajo va precisamente encaminado a, este, a atacar este, esta parte ¿no? del, del, del daño que causan las aflatoxinas. Eh, vamos a utilizar un, un, un antioxidante, el cual se obtiene de, de, de las plantas, en este caso es de un tubérculo que se llama curcumina. La curcumina se obtiene de, de la cúrcuma, eh, que es un, es un, es un tubérculo. Y se ha estudiado porque tiene, tiene efectos este, contra el daño hepático. Eh, bueno, de hecho, contra muchas cosas, la curcumina se utiliza para muchas cosas. La curcumina está presente precisamente en la comida, por ejemplo, en la comida hindú. Es común la curcumina, es la que le da el, el, tono, el tono amarillo a, a, la, a la comida hindú. Y este, se ha asociado con, con, se ha estudiado para, para cuestiones de contraperoxidación lipídica inducidas por ese tipo de aflatoxinas. Desafortunadamente, la curcumina tiene, tiene un problema, que es muy poco soluble en agua, y eso lo hace, esa la hace que, que sea muy, muy poco biodisponible. Al ser muy poco biodisponible, pues este, se tienen que administrar grandes cantidades de curcumina para poder ejercer un efecto ¿no? sobre, sobre lo que queremos, ¿no? en este caso, eh, la intoxicación por, por aflatoxinas. Eh, se cree, bueno, más o menos se ha estudiado y se, se ha encontrado que que tiene como un 1% de, de, de biodisponibilidad. Es decir, que si yo pongo 100 miligramos, solo un miligramo va a ser el, el, que, el que va a actuar, ¿no? Entonces esto ha sido un obstáculo para que se puedan desarrollar agentes terapéuticos a base, a base de curcumina. Se han mejorado mucho las cosas, este, agregando algunos otros, algunos otros componentes junto con la curcumina para mejorar su, su solubilidad, pero este, también se ha, se ha abordado el, el, el esquema de, de utilizar nano, nanotecnología nanopartículas, que precisamente eso es lo que nosotros, lo que nosotros hicimos, porque las nanopartículas me permiten encapsular fármacos, antioxidantes, otro tipo de moléculas, para poder llevar estos, esta, estas moléculas a, a diferentes sitios de, de, del organismo. También se, las nanopartículas se pueden funcionalizar, se, pueden hacer, se puede hacer una serie de, de, de se pueden hacer nanopartículas a la medida, ¿no? A veces necesitamos nanopartículas por vía oral, nanopartículas que van por, por vía intravenosa, etcétera, etcétera, y, y le podemos poner este anticuerpos, vitaminas o algo para que se peguen en sitios específicos que lleguen a los, a los sitios diana. Y esto mejora, también las nanopartículas mejora mucho la biodisponibilidad de, de los agentes terapéuticos y en este caso de, de los antioxidantes. Eh, es, una, es una tecnología que ya, ya, es, ya es una realidad, es un hecho, se utiliza mucho para para tratamientos de, de cáncer, sobre todo en Estados Unidos ya hay muchos hay muchos productos ya a base de nanotecnología se, eh, las nanopartículas se pueden se pueden hacer de lípidos, de proteínas, de, de polímeros eh, eso hace que y de, y de otros materiales esto hace que sea muy que sea muy muy amplia la la, la aplicación de las nanopartículas y les digo se pueden hacer nanopartículas a la medida para 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 situaciones específicas no para 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 poder tratar diferentes tipos de enfermedades. Nos vamos, vamos a utilizar como, eh, como base, vamos a decir como base el, el polímero, eh, el, el ácido poliláctico coglicólico es un copolímero, es, eh, es un polímero biodegradable, ¿sí? Y que es eh, aprobado, está aprobado por la FDA, es biocompatible. Nosotros este, vamos a también a utilizar el, el PLGA y el PLGAPEG. El PEG, el polietilenglicol es otro es otro tipo de es otro polímero, pero que me ayuda a mejorar algunas características de estas nanopartículas. El PLGA, el PEG, perdón, ya que se le pone al PLGA, eh, me sirve también para para que el sistema inmunológico no no detecte estas nanopartículas y aparte para poder para poder este hacerlas más son va a ser más hidrofílica la la cubierta, ¿sí? Estas, las nanopartículas en general de, de PLGA, se han tu, utilizado para administrar proteínas, para otro tipo de macromoleculas como, como DNA en terapias génicas, péptidos, etcétera, ¿no? El, es muy versátil el PLGA, yo creo que es de los polímeros que más se han utilizado para, para las nanopartículas eh, eh, en, en farmacéuticas, ¿no? A modo de material y métodos, voy a platicar un poquito así en general de lo, de lo que hicimos se preparan los nanopartículas del PLJIP cargas con curcumina con, mediante una técnica de, que es este evaporación de solvente y, alguno, y algunas variantes de, de, esta, de esta técnica se determinó la eficiencia de encapsulación para ver cuánta curcumina, cuánta curcumina se había, se había este, encapsulado esta se puede determinar ya sea por de medio de, de un medio directo o de un medio indirecto este, se, puede, se puede calcular la, la, la curcumina que está encapsulada por ejemplo, directamente se pueden, se pueden romper las nanopartículas y, se, y esto me ayuda a mí para, para poder cuantificar cuánta cuánta curcumina tengo. O indirectamente se, se cuantifica lo que no se encapsuló. Entonces, ya por, por diferencia se, se determina lo que sí se encapsuló. La caracterización de las nanopartículas pues ya se hizo este tamaño de partícula, potencial Z, y también en algún momento hicimos para, para, otra, para otras cosas que a utilizar esta, estas mismas nanopartículas la cantidad de nanopartículas por mililitro. Sí, ahí con el con el doctor el doctor Abraham tiene tiene precisamente este, este equipo. Se utilizó como modelo como modelo experimental una línea celular de hepática que es epg 2 Todo lo hicimos con líneas celulares pensando en, en un futuro en, en aplicarlo en organismos vivos. Se hizo el cultivo celular, se hizo un esquema de exposición que eso, eso lo vamos a ver más en los ya en los resultados, ahí ahí se van a ver los tratamientos que utilizamos. En este trabajo presentamos nada más lo que es viabilidad celular por MTT y determinación de glutatión reducido. Se hizo un análisis estadístico para ver cuál de los, cuál de los tratamientos era el mejor. Eh, primero se hizo una nova para ver si había diferencias significativas y posteriormente una comparación múltiple de medias para, para ver este, cuáles eran eh, los tratamientos que eran diferentes. ¿no? Bueno, como resultados y conclusiones... Aquí están los resultados, tanto de eh, resultados de eficiencia de encapsulación, que vemos, por ejemplo, que las de PLGA PEG cargaron mucho más que las de PLGA este, solito, este, el tamaño de partícula, pues el tamaño de las de PLGA se nos fueron un poquito más arriba, el de PLGA este más pequeñas. Aquí podría deberse a que, bueno, sí, fue debido a eso, de que el PLGA que está en, en este copolímero que utilizamos de PLGA PEG es, es comercial, lo compramos en sigma, igual que el PLGA. El PLGA que se utiliza es, es de un tamaño, de un peso molecular más pequeño, por eso se generan nanopartículas más pequeñas. El PLGA este, solito era, era de un peso molecular un poquito más grande. Este, eh, el índice de polidispersidad es qué, tan, qué tanta dispersión hay de los datos de, de, de tamaño de partícula. Hubo mayor dispersión de los datos en las de PLGA PEG. Y el potencial Z salió, quedó muy parecido, siendo negativo de menos 1.46 y menos 1.6. Es un, es un potencial Z muy bajito prácticamente cero aquí se espera por ejemplo que las eh, se busca que, que el potencial Z sea, sea más grande bueno eso a veces este, se puede controlar a veces eh, en este caso no no decidimos no controlarlo pero para que se mantuvieran las nanopartículas las nanopartículas eh, separadas el potencial Z les permite a las nanopartículas repelerse por carga y, y ser más estables desde un punto de vista físico sí. Para determinar cuánto íbamos a utilizar de, de aflatoxina, este, lo que hicimos fue hacer una, una, una curva de viabilidad y determinamos que íbamos a utilizar 25 25 micromolar que era, era donde más se morían las, las células, sí. A 30 ya no se morían tanto, seguramente por porque ya hay un efecto ahí de de que a lo mejor hay, hay este, las aflatoxinas, las moléculas se empiezan a interaccionar más entre ellas que con, las, que con las membranas, ¿no? A veces pasa eso, como aglomeración o, o algo así, ¿no? Y bueno, aquí, aquí vemos este, los resultados de la viabilidad. El, el, esta que dice AFB1, AFB1, pues es, déjeme le pongo aquí. AFB1 es el control positivo, son las, es, es nada más las células con la aflatoxina. Pues se fijan, la viabilidad baja mucho. Eh, posteriormente a, a que le pusimos las aflatoxinas, se, se, se ponen curcumina, pusimos curcumina libre, curcumina encapsulada con PLGA-PEG y con curcumina encapsulada con PLGA nada más. Si se dan cuenta, este, pues sí, sí se ve una mejoría, siendo mejor, mejor el. Ah, eh, me, bueno, cabe la pena mencionar que este tipo de gráfica lo que me determina es que si no se traslapan las, las grafiquitas, ¿sí? Las, las rayitas, quiere decir que hay diferencias significativas. Si se traslapan, no hay diferencias significativas. Y pues aquí tenemos este, que las nanopartículas plg pues sí se ve que, que, que tienen mejor efecto sobre la, la viabilidad, ¿sí? Les digo, se corrió a, a 25 micromolar esta, esta prueba de, de aflatoxina. Ah, y la cantidad de curcumina este, va relacionada con la cantidad de. Bueno, aquí yo dice: punto 12, es punto 2 de curcumina, 10 eh, de curcumina, etc. Sí, ahí se ajustó la cantidad de curcumina, eh, no de nanopartículas, sino de curcumina. ¿sí? Y esta es la prueba de glutación reducido. Aquí, aquí podemos ver este, que que el glutatión reducido no, no se vio modificado ni en el control negativo ni en el control positivo, no, no mucho, al igual que en la, las curcuminas, eh, en, ahora es que en los tres, eh, en PLGAP, en, en PLGA y en curcumina, no hubo diferencias significativas en, en todo esto, pero ah, en las concentraciones bajas, en las dosis bajas. Y en las dosis más altas, sí se ve, sí se ve una, un aumento en el, en el GCH. El GCH es un, es un, antioxidante, un antioxidante que se encuentra... Eh, dentro de las células y, y que y precisamente la, el, la curcumina estimuló la producción de este de este de este GSH. Bueno, como, como conclusiones podemos decir que se prepararon nanopartículas de PLGA cargadas con curcumina, obteniendo mejores resultados en cuanto a tamaño de partícula y carga de curcumina con el polímero PLGA. El ensayo de viabilidad celular mostró que la curcumina encapsulada tiene un mejor efecto protector que la. Contra la intoxicación por aflatoxina B1, que es la curcumina libre, mostrando una mayor concentración intracelular de GCH, teniendo tendencia a aumentar el GCH en células tratadas con nanopartículas de curcumina, tanto de PLGA como de PLGA-PEG. Con base en estos resultados, podemos decir que las nanopartículas de curcumina preparadas con PLGA y PLGA-PEG tienen potencial como tratamiento para la intoxicación por aflatoxina B1. ¿sí? Pues les agradezco mucho su, su atención y, bueno, ahí está mi, mi correo electrónico. Estoy en la WIM por si alguien desea este, visitarnos y, y establecer alguna colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto, por co compartirnos este interesante tema en el área farmacéutica. Nos da tiempo de algunas preguntas y tenemos en el chat un comentario y una pregunta. Es del doctor Carlos Alberto Morales y dice, estimado Roberto, en 1993 desarrollé un secuestrante de aflatoxinas trabajando con el puente de hidrógeno y le deja su correo por si gusta contacta contactarlo. Y él pregunta, dice que si la formulación está orientada a un fármaco aplicable al ser humano o para veterinaria. Pues eh, se puede utilizar para tanto para veterin eh, cuestiones veterinarias como para cuestiones humanas. Ahorita nosotros estamos trabajando mucho para, para el postgrado de salud y producción animal, este, pero, pero puede ser para cualquiera de los dos, tanto para humanos como para, para, para cuestiones veterinarias. Ok, gracias doctor. También, bueno, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, me gustaría que nos comentara actualmente cómo, a nivel comercial cómo está el desarrollo de esta tecnología en los fármacos. ¿Y qué, ¿Y qué costo tendría a diferencia de los fármacos comerciales que conocemos en el mercado? Pues actualmente el, el uso de nanopartículas eh, ya es, es una realidad, sobre todo en, en, en otros países. Por ejemplo, aquí hubo, hubo algunas compañías que trataron de desarrollar nanopartículas. No sé si llegaron a desarrollar ya y se, y se, y se llevó a cabo el, el producto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace desde ya algunos años. La FDA aprobó varias, varias nanopartículas para tratamiento de cáncer, por ejemplo cáncer de mama o, o este y por ahí algunas para algunas otras aplicaciones, pero pero sí es una realidad. Ya ya la verdad es que las nanopartículas se sigue trabajando mucho en esto. En, en Europa también ya hay algunas nanopartículas con con digo algunos medicamentos con nanopartículas y, y más recientemente aquí en México la, 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 la vacuna de Pfizer es con nanopartículas lipídicas. Es la nanopartícula, la vacuna contra el COVID, el SARS-CoV-2, es precisamente a base de nanopartículas lipídicas. Para que vean, ¿no? Que sí nos, ahora sí que ya, ya, nos, ya nos llegaron también las nanopartículas acá. Y les digo, en, en otros países esto ya tiene, tiene muchos años de, de que se está implementando y cada vez, cada vez son más productos. Lo bueno de las nanopartículas es que permite dosificar menores cantidades de los principios activos porque podemos llevar, más eficientemente el principio activo al sitio de acción. sí, Esa es, esa es la, gran, la gran ventaja de las nanopartículas. Se les llama sistemas caballo de Troya, precisamente porque llevamos al, 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 al fármaco al, al sitio de acción y, y puede entrar en la célula o no, puede quedarse afuera, depende de cómo se haya hecho la nanopartícula y qué, qué función queramos darle y, y ejercer un efecto terapéutico más eficiente. Y menos efectos adversos también, porque no, no vas a tener principios activos en o vamos a tener ya muy poco principio activo en otras en otras zonas del organismo porque y entonces eso va a permitir que haya menos efectos adversos. Claro. Gracias, doctor. Ya para cerrar tenemos una última pregunta. Dicen que si sí hay interés en experimentar con otras micotoxinas y que si sí han utilizado otras líneas celulares para este fin. Ahí en el laboratorio trabajamos con un montón de líneas celulares, con muchas líneas celulares. Ahorita estamos trabajando con otros antioxidantes también y con otros fármacos. Tenemos colaboración con mucha gente en la fesc y fuera de la fesc Y sí, este, hasta ahorita no hemos, hemos trabajado con aflatoxina B1, pero, pero claro que sí ahí está abierta la, la posibilidad. De hecho, también el laboratorio 14 también trabaja con, con nanopartículas, pero ellos se dedican más a nanopartículas este, metálicas, no son más a nanopartículas poliméricas. Este, lipídicas, de proteínas, otro tipo de nanopartículas, pero ellos ya tienen muchas publicaciones con diferentes tipos de, de, de micotoxinas, y la verdad es que han tenido mucho éxito en esta, en esta línea de investigación. Pero claro, si, si, si quieren que trabajemos con este, podemos establecer colaboraciones. Parece que estamos abiertos a, a colaboraciones y a trabajar con, con lo que ustedes tengan necesidad de que, de que lo hagamos, ¿no? Puedo establecer una buena colaboración. Claro, muchas gracias, doctor. También tiene felicitaciones por su trabajo por parte de Jacqueline Uribe. Y como ah, también muchas. comenta él, también comentan que pues también los hace más específicos, ¿no? Relacionado a lo que también comentaba, la ventaja de aplicación de estas nanopartículas. Sí. Pues bien, muchísimas gracias por tu, su participación, doctor. Y igual a todos los que gusten contactarse con el doctor, pues ya nos compartió su correo electrónico y está en toda la disponibilidad de establecer colaboraciones. Gracias, doctor. Excelente Janely, día. Yaneli, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.